Hola, muy buenas a todos, Jorgito. Aquí estamos en un nuevo vídeo. Bueno, vamos a seguir con nuestro nave Game, ¿no? Por aquí, por donde estábamos, ¿no? Vamos a ver. Vale, estábamos aquí. Dejemos un tío golpeando ahí, pero claro, como hemos reiniciado, pues habrá vuelto atrás. No tenemos casco, ¿vale? Ahora que recuerdo. La bici. La llevo petada. Llevo dos cargadores, cuánta, qué sustancioso esto, ¿no? Vamos ya a la casita. Soltamos y volvemos a Krakabur. Vale, por aquí por mitad del campo no me da mucha confianza. Así que vamos a ir por aquí. Pues nada. Esto se ve más o menos. Espérate, a ver si le puedo dar un poquillo de brillo para que veáis. Ahí, a 61 creo yo que va a ir bien. ¡Ay! Que salía la cuesta. Vale, ahora nos metemos por esa callecilla de ahí, por el segundo bloque y para la casa. Bueno, día 6. Día 6, nave game. Todavía tenemos todo el día completo de hoy y todo el día completo de mañana para preparar la horda. Está despistado. Seguimos. Voy muy cargado, mejor descargar y volver. Y después, si acaso, pues mira, teníamos que haber hecho una cosita. Que eso sí lo podemos hacer, espérate. Como tenemos que ir al vendedor ahora, vamos a soltar por aquí en cualquier sitio de esto, random. Por ejemplo, aquí. Aquí. A ver qué me parece. Vale, aquí mismo. Vale, vamos a matar esta. Y vamos a coger las cosas de la bici y la metemos ahí. Y esas son cosas que vamos a llevar al vendedor. Y las vamos a llevar después, pues. La dejamos aquí. ¿Qué más hay para el vendedor? Esto ya, todo lo demás me lo llevo yo para mí. Todo lo demás viene conmigo, así que esto y esto se viene. Eso como va para el vendedor, pues. Y ahora nos traeremos también las cositas que tengamos que ahí para llevar en la caza para el vendedor y lo traemos aquí. Eso no lo va a tocar a nadie. Así que sabemos dónde es perfectamente por el caminito que nos lleva a la caza. Por el mismo que vamos a volver, vamos. Tenemos que comer algo ahora. Tenemos que buscar huevecico, ¿eh? Estamos aquí. Voy de comida regular, ¿eh? Voy comiendo ya. Mira, voy a comer latas. Poco a poco y así voy sacando las latas para por si necesitamos aceite. Es que en Nave Game seguramente nos quedemos escasos de todo, ¿eh? Porque a ver, el Random Game tiene un mapa súper gigante y pero esto no sé yo. Bueno, vamos a comer otra y vamos a soltar cositas. Vale, vamos a ver. Ah, no tenemos luz, eso es otra. Eso es otra. Aquí también estoy soltando los vasos, sí, ¿no? Entonces aquí que estoy soltando los podridos. Ah, vale. Allí estoy soltando los podridos. Y yo pasándolo aquí, ¿eh? Vale.
Ah, podrío y tela y semilla. Vale, es que me tengo que ir acordando, claro. Y esto sin luz, tío, y yo sin luz. Bueno, yo tengo una linterna aquí que la puedo usar. Mods. Tenemos ya unos cuantos mods, ¿eh? Vale, horno. El horno está apagado. Este lo tenemos que matar. Ya. Tenía muy decidido, ¿eh? Y le he cortado todas las ganitas. Ya está. Esa es más silenciosa, ¿no? Aquí ha jodido, parece algo, ¿no? ¿No? No ha llegado a romper nada. Es que he escuchado como si se cayera algo. Bueno, igual. No parece que hubiera nada. Y aquí en la bici no quedó nada, ¿no? No, el antibiótico herbales y... Bueno, vamos a ver. A lo que íbamos. Eléctrico, ¿qué tengo yo por aquí eléctrico? Nada. Motor importante, importante tengo, vale, esto y esto, vale. Tela, ropa, cuero, vale. Útiles, aquí en útiles pues tengo el papel, el pegamento, el aceite, cintilante, todo, vale. Y tengo incluso lo eléctrico, ¿no? Por lo que veo, ¿no? O lo había cambiado ya de sitio eléctrico. Oye, ¿dónde tengo lo de eléctrico yo? Vale, aquí está la herramienta y la estructura. Aquí está el horno. Vamos a soltar eso. Aquí está la arma y la munición. Vale. Cartucho y bala de pistola, vale. Aquí están las medicinas. Aquí están los útiles, que por lo visto tengo aquí también los mechanical parts, pero no tengo ningún mechanical, ¿no? ¿Dónde están mis...? No tengo ni una sola mechanical part, tío. Ni una sola mechanical part. Ni electrical part. Hombre, tampoco le he dado con la llave en ningún momento a nada, que yo recuerde. Pero, joder. Nada, soltaremos aquí la de esta y el pico es que no sé si llevármelo por si tengo que abrir alguna caja o algo. Yo creo que sí, ¿no? Lo mejor que podríamos hacer. Y ahora aquí la miel, medicina. Bueno, yo pensaba que tenía más mecánica par y temas de eso. Ah, motor, ¿no? Eléctrico, vale, aquí está, coño. Aquí está eléctrico, vale. Coño, que no lo veía. Vale, ahí. Ya decía yo que no tuviera nada. Muy raro, motor. Importante. Y el tema de propio cuero y para vender. Para vender, pues nos podemos llevar esto y venderlo también. Junto con lo otro. Vale, y ahora la hora, el tema de la comida, ¿cómo va? Tenemos 5 de esos, no tenemos huevo. Hay que pillar huevo, ¿eh? Vamos a comernos una de estas. Y vamos a soltar la lata ahí. En útiles. Y nos vamos para allá otra vez. Uf, hay un goldico ahí. Está aquí, vale, pues volvemos por el mismo sitio, por este caminito, nos metemos ahora para arriba, terminamos de lootear Krakabu y vamos a vendedor. A ver, efectivo, vender. Vamos a soltar esto ahí en armas, en, digo, en cosas para vender también.
Y ya lo dejamos todo ahí. Y así después nada más que tenemos que pasar y recoger. Que descanse un poquito. Vale, pues ya está. Paramos aquí. Todo eso ahí soltadico. Y qué pena no tener acero para poder lootear. Pero bueno, nos vamos a ver aquí qué hay. Mira, pues esto me ha venido a mí de lujo. Me ha venido de lujo. Vámonos. Dos antibióticos más. Vámonos por Krakabu. Ahora mismo Krakabu es lo que estamos haciendo, es lo que tenemos que acabar. Todos los huesos de eso los iremos pillando poco a poco. Que ya hemos visto que con el asa tiene la misma probabilidad que te dé dos que con el cuchillo. Al menos con este cuchillo, no sé ya con el otro, con el machete ese. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Este cose, como digo, me vendría de lujo lootearlo, pero bueno. Que todavía mucho que mira. Vale. Eso es papel, ¿no? Sí, eso es papel. Esas cosillas parece una tontería, pero eso es papel, ¿sabes? A ver. Aquí ya hemos matado un pilón. Ya estuvimos matando unos cuantos que yo recuerdo. Pasa que hay que... ¿cuánto papel? Pasa que sí, sí que sé que tiene que haber más zombies. Pasa que aquí parece que ya no. Esto está todo mirado. Todo mirado. Esto no está mirado. Me pueden sorprender rápidamente, ¿eh? De una buena torta. La tela. Refrigerador mirado, esto mirado, esto estaba todo mirado. Aquí había una cajita que no estaba mirada. Eso va a disparar a los zombies, ya verás. Coño. Mira, lo ves todo esto. Papel. Yo sé que es poco. Pero ya sabéis, para el tema de los cartuchos y todo eso, va de lujo. Estoy escuchando lo que yo, ¿no? Que ya está todo mirado. Vale, bueno, pues esto ya está todo mirado. Aquí creo que también habíamos... Vale, eso no lo habíamos mirado. Ahora no veo nada. Me he tirado ahí al bulto. Salen varios. Me voy, que no veo nada. Será mejor salir. Han salido muchos, ¿no? Han salido muchos, tío. La otra no la veo. No la veo, tío. Ah, mírala.
Hay un para arriba. Va a caer rodando. Mírala. Vale. Muertas. 35 flechas. Tengo que tener cuidado. Ya voy a tener que utilizar otra vez las de hierro. Bueno, vamos a encender la luz de nuevo. A ver qué hacemos. Bueno, lo bueno es que de ahí ya está, ya amanecido. Y lo bueno es que de aquí habrán salido ya todos. Es Stevie Wonder. Aquí quedará algo, seguramente algún bicho. Y aquí. Vale. Vale, van a salir perros y todo, creo, ¿eh? Vale, de momento todo tranquilo. Esos son los que están en el cuarto baño. Están pegando para acá. Me han abierto la puerta, que eso siempre va bien. Están liados los tontos, los imberbes. Parece que alguno podía entrar por detrás. Todavía no pego muy fuerte. Vale, bien. Va la cosita bien. Papel. Y más papel. Bien, la receta del... Prefiero que me salga el mod, pero bueno, si me sale eso, pues... Y ahora quedaría, pues, esto que habían roto ellos. Estaban rompiendo. Aquí ya no va a quedar nadie, porque esto ya... Lo han reventado. Balitas. Comidita y agua. Agua sucia. El buquete que han hecho. Nivel. Ya voy cargado. Más agüita sucia. Papel. Una de la inglesa. Mira, eso me va bien porque de momento todavía no hay acero y todo lo que sea. Vale, de lujo. Ya no me puedo mover casi. Ya no me puedo mover. Y esto no, aquí nunca hay nada. Yo no sé, yo ya lo he roto varias veces, pero nunca encuentro nada. Vale, nunca hay nada. Y esto ya está todo looteado, ya. Aquí ya ni más nada. Aquí ya está todo registrado, todo mirado. Y faltaría que mira esto a ver si hubiera algo. Pero no hay ni nada. No hay nada interesante. Pues vengámonos. Voy petadísimo, vamos. Tenemos que ir a la moto. Ay, tenemos que ir a la moto, digo, otra vez. A la bici. De la bici allí, a la zona aquella. Coge las cosas para el vendedor y nos está allá. Vale. Todavía hasta las 6 no abre el vendedor, o sea que no hay prisa. Vamos tranquilito para allá, abriendo cositas. Y si no, rompiéndolas. Las que se puedan romper, claro, todas no se pueden romper.
Vámonos. Mira, esto nos viene de lujo para escaras plásticas que tenemos, vamos cogiendo bastante, así que no nos preocupamos por eso. Huesecito, pues mira, huesecito. Para el bote. ¿Lo ves? Da dos. Da lo mismo que el cuchillo a veces, tío. Y hay otro. Hay que aprovecharlo todo. Ahora uno, bueno. Pero es que con el cuchillo te pega una hora. Y te da lo mismo. Vale, aquí sería. Ahora aquí vamos a soltar. Lo que no vamos a vender. Vamos a coger, mira, lo que no vamos a vender. Todo eso no se va a vender. Ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y ahora vamos a coger esto, 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 esto. Todo lo que se va a vender. Lo ponemos ahí ordenaico. Y también soltamos de nuevo. Este rifle es de nivel 2. Rifle de caza. Está incluso mejor que este. Pero este tiene un tinte, ¿eh? Modificamos. Lo quitamos. Y este. Ah, pero es que esto es una escopeta y esto es un rifle. Vale. Espérate, verdad. Modificar, le ponemos de nuevo el tinte. Y ahora aquí. Esto no lo vamos a vender porque no tenemos nada más que uno, creo. Cuchillo, esto sí lo vamos a vender. No va la pila de esto que tenemos, tío. Salen muchas, ¿no? El pico. De momento. Todo lo demás se va a vender todo. Todo. Lo que me hace falta es, como digo, me hace falta. Me hace falta. Esto también, no veas que tenemos muchísimo papel. Todo esto lo vamos a vender. Sí, todo. Aquí no hay nada, ¿no? Nada. Vale, a ver si esto de la. Sí, también, ¿no? A rodearlo, eso sin vender. Vale, pues venga, con eso yo ya creo, porque aquí en la bici ni nada, ¿no? No, para vender no. Vale. Pues ya está. Seguimos para allá, para el vendedor. Damos la vuelta para arriba. Y ahora después volvemos por estas cosas y nos las llevamos. Aquí que hay. Nada, ¿no? Venga, vámonos. Para el vendedor. Bueno, no azul. Ah, bueno, espérate. Una cosilla importante. Vale, esto era nivel 25. Y somos nivel 21, vale. Para craftear la moto. Y la otra era ya 35, no, 50, no vea. 25 para la moto. Y está bien, ¿no? Intelecto 5. Tenemos intelecto 2. Quedan 4 puntos. Son 2 puntos. Ah, no, ni intelecto 5. Vale. Nada más que nos falta un punto, vale. Pero como no tenemos nivel, vale, no podemos. Bueno, pues entonces se lo vamos a dar. Ah, que se lo damos esto, tío. A Healing Factor me vendría muy bien. Pero hay que subir el atributo de fortitud. Sí, vamos a subir un atributo de fortitud también a 120 para poder darle ya también otro punto más Healing Factor. Vale, bicicleta. Venga. La venta de las 1000 recetas. 5 y 38, divino. Vamos, divino.
Ahora paramos por ahí, echamos una mirilla a los nidos. Mientras. Vamos a parar aquí la bici. Aquí mismo. Vamos a soltar todo lo que podamos para no llevar mucho peso. No puedo llevar, soltar nada. Ya está. Pero bueno, lo suficiente para no ir con sobrepeso. Vamos a buscar a huevo. Tenemos 15 minutos. Voy a buscar nidos por aquí. Esto está ya más luteado todo que la hostia, pero bueno. Pero vamos a mirar por aquí que siempre algo queda. Cuatro huevos. Eso está de puta madre. Ah, lo tengo puesto al 150, lo sabía. Bueno, ya lo dije, ¿no? Creo, ¿no? 150% el tema del loot, porque como lo tengo que no vuelva a restaurarse, que no vuelva a aparecer, y como es nave game, pues lo he puesto al 150 para que. Para que por lo menos cuando. Busquemos que cuando encontremos algo que sea un poquillo más, ¿no? Si es que se encuentra algo, porque esto es que lo tengo más looteado ya todo. Yo lo que quiero son nidos. A mí me da igual los zombies, yo quiero nidos. Nidos. No hay nidos, ¿eh? Es un problema que nos vamos a encontrar, ¿eh? Ya tenía que ponerlo al 200. Vale, de momento ya hemos encontrado unos cuantos. Y nos vamos a ir para allá porque ya son las 6. Sí, nos vamos a ir para allá ya. Nos vamos por aquí. A ver. Y nos vamos por aquí y damos la vuelta. Y así miramos sitios nuevos. Lo de parkour también me lo quiero subir porque estoy jugando en la otra partida, ya sabéis, con el parkour y uff. Qué maravilla es lo del parkour, ¿eh? Como saltar, tío. Aquí hay unos cuantos más del nido. De lujo. De lujo, tío. Porque ya os digo que vamos a encontrar pocos nidos. Aquí ya los nidos no vuelven a salir. Ya se extinguen los pájaros. Esto. Plomito. Por aquí. Plumica. Vamos a venderle unas cuantas cositas. Es lo bueno que vamos a poder venderle cositas y a ver si le podemos comprar acero. Vendría, puf. Qué miedo, vamos. Esta ya está abierto. Ya está abierto. Ya podemos llegarnos. Vamos con la bici. Ahí. Vale, venga. Pillamos. Vamos a soltar ahí esto y esto mismo. Venga conmigo. De tal manera. Esto vamos a tardar 2 segundos en hacerlo. Vale, vamos a bajar un momentillo otra vez la calidad. Ahí mismo. Let us speak, survivor. Vale, no quiere la pistola, ni quiere. Y plumas tenemos. Vale, perfecto. No quiere la escopeta ni la pistola. Bien. ¿Por qué no quiere la escopeta? Porque no vale un duro, ¿no? Ya. Vale. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tiene por aquí este hombre? Mira, he visto fibra militar. ¿Cuánto vale?
500. ¿Y cuánto tenemos? 5.000. Es que ahora mismo no tenemos ni para arreglarnos ropa, porque no tenemos. O sea que... Tiene balas, tiene muchas cosas, pero nosotros, un casco minero podría venir bien. De nivel 1, aunque fuera. Va a tener luz, vamos. Ahora mismo. Sí, la fibra militar está ahí, pero. No vea. Tablilla y papel. No tiene nada importante. Arquería. Pero esto no es una per, estos son 30 minutos. Entonces no me interesa. Me voy. Y'all come back now. A ver, tengo alguna misión en... Next. What? Siguiente. ¿Cómo que siguiente? Ah, que tengo uno. Vale, que tengo uno. No pedí la nieve, sí, me acuerdo, me acuerdo. Bueno, tenemos un trabajo ahí en la nieve que hacer. Todavía. Aquí. Sí. Bueno, vamos a ir un momentillo a la casa, soltar. Y tenemos que subir de nivel. No hace falta. A ver cómo vamos el inventario. ¿Cómo lo llevamos? Bueno, realmente... Sí, necesitamos una flechita y algunas cosillas. Vamos a volver rápido. Vamos a coger las cosas que hay ahí en la caja. Y vaciamos. Y vamos a... Hoy día 6 tenemos que... Intentar el tema de la de subir de nivel para la moto. Y a otros vendedores. Tenemos otro vendedor ya marcado, pero... A venderle dos cositas de nada tampoco es... Uf, cuánta cosa. Vámonos. Es una pila cosa, vamos a soltarla. Cuanto antes lo sortemos, antes podemos subir de nivel, que nuestro propósito ahora es nivel 25 para la motillo, para poder movernos un poco más lejos. Porque con el tema de la estamina y no tener inventario, con la bici ya, con la moto ya tenemos por lo menos, no gastamos estamina y tenemos un inventario grande. Lo que pasa es que el tema de la gasolina tenemos que empezar a lootear coche, porque no tenemos gasolina. Y tenemos que empezar a romper, pasa que ese no tenía cero. Tenemos que llegarnos al otro, a ver si tuviera cero. Venga, pues eso vamos a hacer. Vamos a llegar al otro en busca de un poco de acero. No viene bien el acero. Porque es que no tenemos nada, vamos. Están cargados, vamos. Pues, pues sí. Vamos a ponerlo ahí, como siempre hacemos. Ahí. Ya está. Y lo cogemos y lo ponemos de nuevo ahí. Ya está. Venga, vamos a ver. Estamos aquí. Ponemos un de estos. Cogemos carne. Y hacemos todos los huevos con tocino que se puedan. Agua embotellada, que se haga también. Y venga, vamos a soltar las cosas. Un momento y que vaya quemando cositas ya también. Está apagado. Vale, los mods. La comida y lo podrío. Podrío. Esto. Esto. Y ya está, ¿no? Y ya lo demás es comida. Y bebida buena. Ya está, ahí vas. Ahí, las plumas no. Las plumas para acá. Vale. Ahora.
Aquí ya se habrá quemado. Si no se ha quemado, poco le queda. Vamos a meter plomo. Estos son 2 segundos. Vamos a meter esto. Ahí, que se vaya quemando también. Y ahora, esto también lo vamos a coger para ir quemándolo ahora. Vamos a saltar eso ahí. Tenemos una milla de esquisto, pero claro, no tenemos donde. Útiles mod, herramienta, estructura, semillas, podrido, comida, bebida. Te la puedo aquí. Vale. Eléctrico. Aquí. Y vamos a ver, meterle esto ya. Ah, no, todavía no se puede. Vale, no vamos a meter esto. Armas. Vamos a soltar las flechitas estas y nos vamos a llevar normales. Porque ahora mismo, bueno, con las normales vamos bien. Ya la haremos de hierro, buena. Vale, vamos a meter esto en el horno. Se vaya quemando también. Ahí. Y ahora esto aquí, arma y munición. Esto viene con nosotros, la llave inglesa. Vamos a dejar aquí la herramienta. Uf, es que no tenemos. Yo con eso no puedo hacer nada. Vale, y armas y munición. Soltamos las plumas. Esto es para venderlo ahora. Esto es para guardarlo. Ah, no, mira, este lo podemos vender. Este lo podemos vender. Ya está. Y ya todo lo demás conmigo. Esto también hay que venderlo. Esto viene aquí conmigo. Esto también es para venderlo. Esto por si tenemos que alumbrar algo. Que lo vamos a dejar aquí, creo. Porque ahora que es de día. Esto lo vamos a detener. Lo ponemos aquí. Y la comida. Vale, tenemos fe. La pistola y el rifle este. Vámonos. A ver, espérate, el asa. El asa le podría yo dar una pasadilla y repararla un poco. Y esto ya, pues, voy a tener que volver a parar, porque es que no tengo nada para quemar. No tengo nada para quemar, no hemos conseguido hierro, no hemos conseguido nada. Vamos a tener que pararlo. Sí, porque esto tiene aquí tiempo de sobra, 15 segundos, vamos a pararlo. Y nos vamos. Nos vamos para otro vendedor. Y a subir de nivel. Al otro vendedor, que vamos recto por aquí. Vale. Que tiene fe. Pero se acabó de beberme 2 vasos de agua, tío. ¿Cómo va a tener fe? 136 de agua. ¿Qué dice, tío? Si tengo más agua de la cuenta. De 120. Esto está fatal. Está fatal. El hub. Nada, hoy de vendedores. Ese me interesa. Vamos a tirarle la flecha que me queda a cero. Y ya vamos a cargar las normales. También duelen, ¿eh? Para cogido. La normal, ¿no? Sí. Vale, vámonos. Esos son puntitos que me vienen bien. Escuchando uno. Efectivamente. Uy. Es que hacen unos movimientos ahí.
Vámonos. Otro. Tengo que ir matándolo a todos porque ahora son puntitos. Necesito puntos. ¿Te la quitado ya lo del agua? Sí. Es lo que no me gusta de la bici, que te bajas de la bici asfixiado. No puedes pelear bien, además que te consume mucha estamina. Te quita vida, de hecho. Vale, vamos al otro vendedor y ya lo tenemos abierto. Esto, todo esto está sin lootear. Todo esto está sin lootear, los coches y todo. Y lo que pasa es que hay mucho buitre. Un pico. Pico de hierro. Yo ya podía hacer hierro, ¿no? O estaba pendiente yo de eso. A ver, espérate. Voy a ver si estaba yo pendiente de lo del pico. Vale, sí. Lo siguiente que tenemos que hacer es lo de la herramienta de hierro. Sí. Como todavía tenemos, nos quedan algunos puntos. Estamos a nivel 22, ¿no? 21. Sí. Lo siguiente le vamos a dar a la forja de hierro. Próximo nivel. Para poder forjar elementos de hierro. Volvemos. Vale. Pero esto está sin lootear. Oh, el fregadero. La base y todo. Ay, ay, así me gusta. Este ni se inmuta. Primer golpe. Así. Coño, lo he matado de dos. Qué raro. Normalmente son más duros. El asa, que va bien. Uy, he fallado. Joder, tío. Ahora ha matado, ¿no? Joder, ese. Trabajito me cuesta moverme con el, con la bici. Vale, a este venimos más que nada para ver si tuviera cero. Al otro no se lo he visto, yo que sé, si lo tenía no me da ni cuenta, tío. You're not bringing counterfeit money in here, are you? Vale, el pico de acero creo que se lo voy a vender. Porque... No, vaya a ser que me haga falta para... Flechas de acero. ¿Cuánto vale la flecha de acero? ¿Dónde están? Aquí. 1700. Bueno, son carillas, ¿eh? Mira, aquí hay una llave inglesa, me ha parecido B, ¿no? De nivel 2, nueva. Esta me puede hacer falta en un momento dado. Vale 1100, no vale muy cara, ¿sabes? Puedo comprar, mira este. Esto lo quiero yo para más adelante. Cartucho de escopeta. No. Es muy caro. Tenemos aquí un casco para que hasta que no tengamos la mesa de trabajo no podemos. A ver. Be careful out there. You wouldn't want to get hurt. La mesa de trabajo es a nivel 25 también. O sea que necesitamos 2.1 para hacer la moto y otro para hacer la mesa. Sí.
Sí, porque aquí, si no tenemos la mesa, no podemos craftear la moto. Esto es... Nivel 5, sí. Tenemos que hacer lo siguiente, esto. Estamos a nivel 5. ¿Por qué no? Ah, porque no tengo puntos, si no estaría abierto, ¿no? Supongo. ¿No? ¿No? Workbench. Claro, nivel 25 se abrirá, ¿no? Claro, se abrirá a nivel 25 como el tema de la moto. Claro, claro. Vale, bien. Seguimos. Vale, íbamos por aquí. Aquí no hay nada. Bueno, hay cosas, pero no puedo gastar dinero ahí ahora mismo tontamente porque necesito acero. Si no, voy a tener que comprar la llave inglesa esa. Bueno, si tuviera acero, ya me la apañaba. Pero no tiene acero. No tiene acero. Mira, tiene un... este sí lo quiero, ¿lo ves? Mira esto, una coraza de cuero. Nos vendría muy bien ahora, ¿eh? En estos momentos. Un structural brace de esto también. Esas son las cosas que es más importante, creo yo, ahora. Porque esto... para un hueco, ¿no? Y la llave inglesa, pues nada. Así se va a quedar la cosa. Así se va a quedar la cosa. Bueno, pues... A ver. Modificar. Si le quitamos este y le ponemos este. Vale. A la pistola le podemos poner esto. Y si tuviéramos algo de armadura chasis, le podríamos poner esto. Que tenemos los tres espacios. Si tuviéramos otra pieza, le podríamos poner esto para cargar más rápido. Y esto es un tinte, modificar. Se le puede quitar este y ponerle este. Para que joda de verdad. Bueno, unos pocos mods. Tampoco así que digan. Pero bueno, hemos conseguido ponerle unos cuantos mods. Al asa, claro, no se le puede poner nada al tinte. Ay, ¿esto se le podrá poner al arco? No, al arco no. Esto con su tinte, esto lleva un tinte que se le podría modificar. No, no se le puede poner otra cosa. Y esto, pues, hacemos un par de vendas. Y me pondré una. Me comeré un huevo con tocino. Y me beberé una agüita. Y nada, y aquí mismo, pues, lo vamos a ir dejando. Siguiente día, pues, subí de nivel. Nos interesa subir de nivel. Me interesa bastante subir de nivel. ¿Vale? Ahora mismo lo más importante para nosotros es el nivel. Vamos a ir dándole pausa aquí para no perder tiempo. Tenemos cercana ya la horda, pero vamos, seguramente será dentro de un par de capítulos, porque a 50 minutos por capítulo no creo que nos dé tiempo en la siguiente mano para la horda. La haremos en la otra, en el capítulo 14, más o menos por ahí. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias a todos por verme, por seguirme, vuestros likes, vuestros comentarios, vuestra compañía, ¿vale? Y como siempre digo, nos vemos en el siguiente vídeo directito con Jejito. Venga, muchas gracias a todos. Bye.